en Dos Quebradas. Se encuentra un gran centro comercial, El Progreso. Su nombre además lo dice todo, El Progreso, de esta gente de Dos Quebradas, que definitivamente está representado en este lugar para propios y visitantes. Cuenta con excelentes alternativas, unas salas de cine increíbles, hasta con tecnología 3D. Por eso la invitación es para que ustedes en Dos Quebradas pasen un gran momento al lado de sus amigos o seres queridos. Bienvenidos. Precisamente en las salas de cine del Centro Comercial El Progreso en este municipio, en Dos Quebradas. Fue llevado a cabo el lanzamiento oficial de la más reciente producción de Pipe Bueno en 3D. Las salas increíblemente conquistaron a todas las personas, igual que la producción de Pipe Bueno. Y es precisamente también, esta es una manera de incentivar a todas las personas para que conozcan esas alternativas, no solamente de entretenimiento, sino también de comercio, que posicionan muy bien el municipio de Dos Quebradas. Aquí queremos presentarles a todos ustedes esta linda actividad que reunió a público en general, seguidores de Pipe Bueno y amantes del municipio de Dos Quebradas. Excelente, de corazón agradecerle a todos los fanáticos por este apoyo que me han brindado. Un video en tercera dimensión que se los doy a ustedes con mucho cariño. Y sin embargo, recordándoles que si no hay televisor 3D, si no hay cine, tranquilos, que va a salir en el formato normal donde lo han visto ustedes por sus televisores, en los canales nacionales, internacionales, en los noticieros, por todos lados. Así que no se preocupen. Bueno, la idea fue mía realmente, la intención era sacar algo nuevo. Algo que me ha caracterizado a mí es que siempre generamos cosas diferentes en el género musical, y esta es una de ellas. Bueno, más allá del video, el video trata de pronto de una mujer del futuro, decir así, en la cual la tengo en un holograma, o sea, estoy en una interfase donde de pronto veo recuerdos de ella, videos de ella, fotos de ella, pero donde realmente pues ella como que me utilizó, nunca quiso nada conmigo, y al final simplemente me preguntan que si deseo borrar toda la información y simplemente la borro, y así fue. Bueno, la canción va a eso, va a ese momento particular donde muchas personas suelen terminar con su pareja y a los 2 minutos se reconcilian, y pues la intención es, si hay una situación que lo amerita, cosas de estas, pues si hay que cancelar esa relación, hay que cancelarla y dedicarle esta vez este dejo de Pipe Bueno. Yo creo que le canto el amor en todas sus facetas. Cuando estamos tristes, de pronto es despecho, pero sigue siendo amor. Y si es alegría y estamos enamorados, pues sigue siendo amor, pero en su faceta alegre. Bueno, pues nada, que agradecerles de corazón de que sin usted los medios de comunicación y sin los fanáticos, simplemente un artista no fuera nada. Así que mil gracias, trabajo para ustedes, les tengo sorpresas para el 2013. Para mí, que hice para merecerte. Bueno, para despedirme, recuerden que mi Twitter es @pipebueno, facebook.com/pipebuenofans, o visitar pipebuenomusic.com, que es mi página web. No se despeguen, Dios los bendiga, Pipe Bueno. ¡Hey, hey, hey! Extraño. En el video y así personalmente se ve que es un niño muy sencillo. Lo podemos notar porque a pesar de todo lo que decían las mujeres, él como que no se perturbaba y continúa con su actitud. Muy bueno, muy sencillo, muy humilde, muy tratable y muy re bueno, requete bueno. Muy buena, muy sencillo, muy formal, todo, muy bueno. Divino, sencillo, él es demasiado gentil.
Y ay no, yo estoy súper nerviosa, lo quiero mucho. Me parece excelente persona. La fama no se la ha subido a la cabeza como a muchas personas. Y me parece bien, muy bien. Definitivamente con este video de Pipe Bueno queda más que garantizado que estas salas de cine convocan a propios y visitantes. Liliana, para todos, esta es una gran oportunidad para que la gente sepa de todos quebradas que las salas de cine del Centro Comercial Progreso son lo mejor. En este momento todos disfrutaron del video de Pipe Bueno en su nueva tecnología en 3D. Bueno, y aparte de eso, ¿cuántas salas hay? Vendamos un poquito como la idea de las personas que no lo conocen. ¿Qué cartelera manejan para que tomen la decisión de venir? Bueno, Liliana, acá manejamos 5 salas de cine en 3D, 2 en 35 milímetros. Tenemos martes de película, o sea que tenemos unos precios favorables y adicional a eso, todas las personas que tengan la tarjeta de Royal Films les sale más económico. La cartelera todos los días a partir de las 3 de la tarde, los fines de semana desde las 11 de la mañana tenemos cine para todos, para grandes y niños. ¿Cómo ha sido esa propuesta que hizo el alcalde hace varios meses de traer los niños de Dos Quebradas gratis al cine? Tuvimos una asistencia masiva de los niños, encontramos personas que ni siquiera conocían una sala de cine y que disfrutaron adicional de la sala de cine una sala en 3D, niños felices compartiendo con los compañeros, con los profesores, en una sala que los acogió en un lugar en el Centro Comercial Progreso que trabaja para ellos únicamente, felices comiendo crispetas, gaseosa y disfrutando de la película. Era un día especial para ellos. Bueno, precisamente, digamos que cuál es ese llamado para la administración municipal para que también dentro de su promoción turística que viene pisando bastante fuerte también incluyan esas propuestas del centro comercial. Sí, mira Liliana, la idea es que no solamente el centro comercial sea visitado por la comunidad. Nosotros tenemos y hacemos extensiva la invitación a todos los operadores de turismo para que en sus recorridos incluyan al Centro Comercial El Progreso e incluyan obviamente a Dos Quebradas. En Dos Quebradas tenemos cosas maravillosas, entre esas el Centro Comercial, y nos encantaría que el recorrido fuera incluido también al Centro Comercial. Por autogestión comunitaria fue entregada la primera obra de pavimentación en el barrio Valer, en Dos Quebradas. Aquí queremos presentarles a todos ustedes esta buena alianza de energía que se viene trabajando con grandes resultados por parte de la comunidad de la mano del alcalde Diego Ramos. La calle 13 de Valer, en Dos Quebradas, se convierte en la primera vía pavimentada por la administración del gobierno del alcalde Diego Ramos, la cual es ejemplo del trabajo conjunto entre la comunidad y el municipio para lograr la recuperación vial de un sector, cuyo resultado es bastante positivo para esta comunidad. El proceso empezó a partir de enero, que la vía fue taponada por los vecinos en general, porque ya era como una manifestación colectiva del daño que se estaba dando acá en la calle, pues con los vecinos. Tuvimos la reunión con el alcalde las primeras semanitas de enero, después de la posesión del alcalde, y nos ofreció resultados de una. O sea, nosotros nos reunimos con él y de una firmamos un acta y nos dijo que nos iba a dar pronto resultados. El proceso se demoraba un poquito porque primero con las cotizaciones de los materiales y también de mano de obra, siempre se demora un poquito el proceso y eso es entendible, pero es la primera administración que nos está dando la cara. Ahora estos habitantes ven cristalizado el sueño de tener una calle mejorada, al tiempo que la administración realizó un trabajo mancomunado con Serviciudad para la realización de obras de acueducto y alcantarillado, con lo que se garantiza una mayor perdurabilidad del pavimento para aproximadamente 25 años. Es decirles de que estamos cumpliendo con esta comunidad, que fue una de las exigencias también en campaña, una de nuestros compromisos, y que así conforme es este compromiso, están todos los compromisos de todo el municipio.
Seguidamente vamos para Los Naranjos, para Santa Teresita, para Venus. Hay un poco de sectores priorizados para este año. Lo que no queremos es que llegue diciembre y que tenga las comunidades estos obstáculos. No, no queremos hacer obras en el mes de diciembre para que todos los dos quebradenses pues la pasemos bien bueno en familia, disfrutando, pero sin obstáculos de estas obras tan, que dificultan mucho la movilidad de motos, de bicicletas, de carros particulares, de todo. Pero entonces lo que queremos es decirle a todos los dos quebradenses que en todo rinconcito vamos a hacer obras, que en todo barrio vamos a hacer obras, que en las veredas vamos a hacer obras. Los trabajos de recuperación de la malla vial continuarán en los barrios Los Naranjos, Santa Teresita, Venus, sectores priorizados por la Secretaría de Obras Públicas para dar continuidad con este trabajo de mejoramiento vial. El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, está escudriñando todos los rincones de Dos Quebradas para poder encontrar esas fortalezas turísticas. Inició unas caminatas que definitivamente promueven no solamente el turismo a nivel rural, sino también urbano. Pero en esta oportunidad queremos hablarles del sector rural, donde la promoción hacia el sector de las marcadas, donde el arreglo de la vía hacia el Alto del Oso ya se convierte en esa nueva propuesta turística y que fortalece estas zonas para que los campesinos tengan una mejor calidad de vida. Queremos contarles a todos ustedes cómo nos fue en esa caminata, en esa primer caminata turística en Dos Quebradas. El alcalde Diego Ramos, en compañía de su grupo de trabajo y de cientos de habitantes del municipio biquebradense, emprendió la caminata por los rincones de mi municipio, que tuvo como recorrido las veredas del Alto del Oso y el Santuario de la Virgen. Después de 2 horas de largo camino, se arribó a la primera vereda, la cual era el Alto del Oso. La comunidad le tenía preparado un pequeño festín de bienvenida y con un buen juguito de mora, el alcalde recargó baterías para continuar con su caminata. ¡Vendimos todo! ¡Todo se vendió! Gracias a Dios y al alcalde. Apenas vamos de verdad en ascenso. Yo sé de que para muchos que no caminan pues es muy dificultoso, pero esto sí quiero que ustedes lo conozcan y que uno un día domingo puede madrugar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y por acá también queremos es darle la oportunidad a todas estas familias que viven. Mire este ejemplo de estas señoras que viven aquí a escasos 200 metros y que viven en sus habitaciones, o sea, en su casita, viven con el piso en tierra, con muchas dificultades, pero si nosotros les podemos aportar también a calidad de vida comprándole lo que ellos venden, miren el jugo de guayaba de por acá mismo, de lulo, de mora, las empanaditas que ellos hacen, los tamales. Entonces aquí empezamos como a generar oportunidades también de empleo para ellos subsistir. Con exuberantes paisajes y carreteras en muy buen estado, es un gran plan para compartir en familia. Que los fines de semana, que el puente, vamos con la familia, vamos con los vecinos, vamos con el turista, que muchos vienen de otros países y nosotros, no, pues vámonos para el Parque del Café, vámonos para tal parte en Armenia. No, nosotros tenemos mucho que demostrar, no porque el Quindío no sea bonito, es muy hermoso, pero nosotros también tenemos parte que mostrar. Puente Helicoidal, el Alto del Nudo,
Nosotros vamos de verdad trabajando muy articuladamente con el municipio de Pereira, con el área metropolitana, con la CARDES, con el mismo municipio, nuestra administración. Jurídicamente ya hemos avanzado mucho para lo del teleférico. Entonces vamos a tener mucho que mostrar. El puente helicoidal y sin duda alguna la Virgen de la Pureza, las marcadas, va a ser algo para mostrarle al mundo, para mostrarle al mismo Colombia, que nos incluyan en esos paquetes que venden internacionalmente o así sea nacionalmente, que nos incluyan. Sin duda alguna, uno de los sectores que más querían ver los caminantes era el Santuario de la Virgen, un lugar digno de respeto y de gran admiración por todos los seguidores de la Virgen María. Unos se frotaban el agua por su cabeza y otros la bebían para curar sus enfermedades, pues según sus oradores, es bendecida. Luego de casi 6 horas de recorrido y de conocer los rincones más hermosos de Dos Quebradas, de conocer lo bonito de las montañas y a lo lejos la inmensidad, se cumplió con el objetivo por una Dos Quebradas turística. El objetivo era que conocieran más que todo todos ustedes, que lo pudieran difundir los medios de comunicación y que vieran en las condiciones que hoy por hoy ya está esa vía del Alto El Oso, una vía turística, una vía que podemos ya decirle a toda la región que podemos ir a mirarla, que podemos ir a compartir en familia, que podemos ir a visitar este pulmón de oxígeno que tenemos en todo este corredor del Alto El Oso, lo mismo que bajar por acá por Sabanitas. Esto de verdad que nos dejó una enseñanza y es una enseñanza que tenemos que seguir promoviendo. Esta vía, precisamente con su recuperación, nos conecta con el Santuario de la Virgen de la Pureza, un sitio que renueva y aviva toda su promoción turística. Es un encanto que queremos presentarles a todos ustedes, porque hasta allí llegó la caminata que emprendió el alcalde Diego Ramos con todo su equipo y comunidad en general. Muchos piensan que todo en la vida es trabajar y trabajar, olvidándonos muchas veces de qué tan importantes somos y qué descanso merecemos, convirtiendo nuestra vida en una gran monotonía, encerrándonos en un gran mundo donde no hay tiempo ni para descansar, dejando atrás nuestras costumbres. Muchos le pedimos a Dios que nos ayude con nuestro bienestar, con nuestra familia y hasta con nuestro trabajo, pero nunca llegamos a imaginar que también hay que sacar tiempito para lo espiritual. Una muestra de ello fue lo que realizó la alcaldía de Dos Quebradas en compañía de su grupo de trabajo y asistentes a la caminata, una visita al Santuario de la Virgen. A todos los turistas, a toda la región, a todos los que quieran venir a conocer este sitio ambiental, un sitio también como es la Virgen de la Pureza, aquí donde estamos, donde hemos llegado. A un turista se le podría decir que venga a conocer la Virgen que tenemos aquí al lado, va a hacer ejercicio, no va a sufrir de enfermedades, mentiras, puede venir acá a caminar, a hacer ejercicio y descansar y divertirse. Unos oraban, otros rezaban,
mientras que otros aprovechaban las aguas benditas del manantial de la Virgen para limpiar sus cuerpos y uno que otro pecado. Esto inspiró al mandatario a recapacitar un poco y querer lograr un nuevo objetivo en su vida, como lo es la recuperación del Via Crucis La Badea. Pienso también recuperar toda esa parte del Via Crucis de nuestro municipio y donde vienen centenares de personas en Semana Santa. Lo queremos recuperar en su totalidad, pero este puede ser otro Via Crucis. Sin duda alguna lo vamos a promover para que la próxima Semana Santa tanto vaya mucha ciudadanía creyente a la parte de la abadía, como también nos visiten este santuario, que es que se presta para que hagamos toda esa penitencia en la Semana Santa, si Dios lo permite. Ya más tranquilos y con una mirada a lo alto de los cielos, le damos gracias a Dios por habernos puesto en este mundo tan maravilloso. Es muy importante definitivamente resaltar que las vías están en el ojo del alcalde Diego Ramos porque son prioridad para fortalecer el sector del campo y en su conexión con el sector urbano. Un trabajo fuerte que se está desarrollando y que de esta manera garantiza un gran desarrollo para el municipio de Dos Quebradas y para todos sus habitantes. Uno de los problemas más graves por el cual sufrían los campesinos del municipio industrial era el acceso a sus veredas, pero que gracias a la gestión de la Alcaldía de Dos Quebradas del doctor Diego Ramos, la construcción de huellas en la zona rural ha sido de gran satisfacción para los habitantes. Una muestra de ello es la carretera que conduce al Alto del Oso, con más de 1.800 metros de fácil acceso. Esta obra, que ya está culminada en la parte de este trabajo que se hizo, fue alrededor de 1.800 metros, que presentan toda la dificultad para poder transitar los vehículos. Ya no hay disculpa de que no hay manera de subir tampoco en vehículo, o en moto, o en bicicleta, no. Ya tenemos totalmente solucionado, hay que terminarla en su totalidad, pues con lo que acabo de decir, pero es decirles de que todo apunta de que vamos a hacer una obra muy social y que va a beneficiar mucho la parte turística dentro de nuestro municipio. Bien sabemos que según el estado en que se encuentre la vía, dependerá de que cientos de turistas quieran conocer lo bonito y hermoso del municipio, demostrando una vez más que Dos Quebradas no solo es conocido por la industria, sino también por sus bellos paisajes. Para decirle también a la región y al mundo entero y a todos los colombianos que nosotros también tenemos mucho paisaje cultural para presentarles. Queremos de verdad de que ustedes nos visiten, queremos de que todos los que estuvimos hoy acompañando esta caminata también se inclinen a venir los fines de semana con sus seres queridos, con sus amigos, con los vecinos, con los turistas que vengan, que sepan de que sí tenemos maravillosos sitios que conocer. Nos encontramos, si Dios lo permite, nuevamente el próximo sábado, 7:30 de la noche, a través de nuestro canal regional Telecafé en Dos Quebradas. Que tengan todos una feliz semana.